Al hundirse el bote, fui la única refugiada que alcanzó la orilla. Sostuve la mano de mi marido hasta el último instante. Sigo sintiendo las uñas de sus dedos clavándose en los míos. La primera noche, cuando dijo «compartamos los recuerdos», me dio un poco de miedo. Pero él sonrió. Y accionamos juntos el interruptor. Y entonces lo sentí todo. Por primera vez, viví todo el amor que él sentía por mí. Era tan cálido y fuerte que casi dolía. En los últimos 3 años, cada día ha sido el primero. Aquel día hacía mucho calor. Las calles apestaban a plásticos quemándose. Crucé a pie la ciudad junto a los demás niños hasta que todos estuvimos fuera de París. Nadie disparó. La guerra había acabado. No sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo. Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos. Gracias a mi Sensen, elijo recordar los momentos importantes de mi vida. Los buenos y también los malos. Gracias a mi Sensen, mi marido sigue vivo. Aquí y aquí. Sensen espera nuevo contenido humoral. Buen día. ¿Me puede oír? Sí. ¿Cómo se llama? Nelen. ¿Qué año? ¿Qué has dicho? Nelen. Vaya, eso es nuevo. No hay problema. Borraremos esos últimos recuerdos. ¿En qué año estamos? Yo... Es 2084. Dígame, ¿sabe dónde está? No. No tan resistente al fin y al cabo. Gracias por su cooperación. Doctor Quay. Sí. Este sujeto muestra cierta resistencia. Completa los protocolos de sustitución y luego envíamela. Yo borraré sus últimos obstáculos. Sí, doctor. Yo no lo recuerdo.
segura. Esto no es bien. Por favor, guarde la fila y espere su turno antes de sentarse en la silla. Avance. Avance. Muy bien. Millie, ¿puedes oírme? Sí. Van a limpiarte el cerebro, Millie. No dejes que lo hagan. Tengo que crear un desvío. Cuando te lo diga, ponte en marcha. ¿Quién eres tú? Soy la voz que tienes que escuchar si quieres vivir. No me dejes sola. Por favor, guarde la fila y espere su turno antes de sentarse en la silla. Anomalía en la red. Cuarentena temporal activada. Gracias por su paciencia. Eso ha llamado su atención. Millie, la persiana metálica grande se elevará a tu izquierda. Si me has entendido, mueve la cabeza. Estoy conectado a tu sensen. Lo sentiré. La puerta, por debajo. Ahora. Pacientes en vigilancia en área restringida. Unidad coactiva desplegada. Pasaje a tu derecha. Tómalo. Levanta. Tienes que seguir avanzando. ¿Dónde estoy? Ya casi estás. Métete en un ataúd. Rápido. Millie, ¿estás bien?
¡No! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Ahora! Tranquila. Me llamo Edge. Tienes que confiar en mí, hermana. Lo hice, hermano. Y ahora estoy atrapada en un ataúd. Debo prepararte para lo que te espera ahí fuera. El enemigo es Memorize, una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos. Lo llaman tecnología Sensen. Y el mundo es adicto a ella. ¿Me sigues? Sí. Tú eras una cazadora de recuerdos, Neely. La mejor. Otros simplemente saquean recuerdos, pero tú puedes remezclarlos. Y sobre todo, eres una errorista como yo. ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora revolucionaria y mi mejor agente. Todos luchamos para que ninguna empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos. Pero fracasé. Fuimos rodeados y arrestados. Todo esto es muy interesante, pero tengo que salir de este ataúd ahora. La corriente te llevará al Slam 404. Una vez llegues, te contaré mi plan. Se comparte, el miedo se pierde. El dolor se comparte, el miedo se pierde. Temor. Temor. Pérdida. Pérdida. ¿Hermana? ¿Carne? ¿Qué tal, amiga? No formo parte de tu tribu. ¿Es eso? No quería luchar contigo. Tienes que hacerlo, Neely. Esos tipos te matarán. Usa tus presents. Ah!
¿Pero qué son? Leapers, miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neo París. ¿Miserables? Más bien monstruos. Son los hijos abandonados de nuestra era, Sensen. Humanos como tú y como yo, pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza. Algo que debemos temer. Otra justificación para la causa errorista. ¿Quién está ahí? Ok, tienes que salir de ahí. Ve a buscar a Tommy Migraña. Le he dicho que has vuelto con nosotros. ¿Quién? Tiene un bar en lo alto del Slam 404. Sube y sal de este basurero. Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte. Se ha duplicado. Y ahora son dos. Escándalo en Bastilla. La dirección ha admitido la fuga de la infame criminal Neely. ¿Cómo logró escapar la enemiga pública número uno debajo de la mesa? ¿Ve alguien la mano de él? Una cosa es cierta. La cantidad de terroristas que circulan libremente por nuestro país se ha duplicado. Para salir de aquí hay que subir. Edge, ¿quién es ese tal Tommy? Tommy era tu amigo, un escazador de recuerdos que sigue siendo fiel a la causa. Su bar está en un buque de carga, en las esclusas del canal, en Slam 404. El Leaking Brain no tiene pérdida. La carne apesta. Todo el día en el Leaking Brain. Hoy tenemos pastel de cangrejo a la Tommy y gambas de cloaca en salsa de suburbio. Thank you.
Sedova, a través de granizo y aguanieve, como un terrible pájaro de presa. Seguro que la caza recompensas va en busca de la errorista fugada, Nili. Recuerden, ciudadanos, fue Olga y su marido David los que encerraron a 37 terroristas en celdas de amnesia, ganando el premio Vivo o Muerto de 2082. Buena suerte, Olga. La necesitarás. Se rumorea que David está enfermo. Esperamos que se... ¡Ten la nariz abierta! ¡Ahí! ¡No allí! ¿Dónde está todo el mundo? Deben de estar por aquí. Ha estado
gritando tu nombre en la oscuridad, Johnny Greentiff? Él te dijo, murió dos veces, murió dos veces. Pero pásate por mi local, el Licking Brain, porque a la miseria te gusta la compañía. Tío, te habla Tommy Migraña. Chica que buscas. Yo. Solo soy una chica normal. Suave.
¡Castigo! ¡Castigo! ¡Más! ¡Venganza! ¡Por fin! ¡Marea! ¡Despedida, gente! ¡Dame tu rastro! ¡Por fin! ¡Enfréntame! ¡Masacre! ¿Los Leapers atacan a ciudadanos? Los Leapers eran ciudadanos. Bien, te creeré. Vamos, muévete. Tommy te espera en el Leaking Brain. Cruza el mercado flotante hasta ese almacén. Es un atajo al bar de Tommy. Ya no están de moda. Eres bonita, pero estoy ocupado. ¿Con qué te has cepillado el pelo? ¿Con una granada? No estoy interesado. ¿Cómo lo oyes? Es increíble que esté...
ocasión. Déjalo ya, tío. Siempre te estás quejando de algo. Tienes suerte de tener. En otra ocasión, quizás. Era esa cosa. Es una buena señal. Con tiempo, recuperarás otros recuerdos. Casi has llegado. Sigue a los drones voladores de Tommy hasta su bar. Ya no hay marcha atrás.